A finales del año 92 se firma la sociedad, entre los que estaba mi padre. Nosotros ya somos la segunda generación que estamos atrás de este proyecto. Y nació desde un sello discográfico que había en Argentina con la fusión con la última fábrica de vinilo que hubo en Argentina. Así fue el inicio nuestro. Y a través del tiempo fuimos creciendo, fuimos yendo a montar otras empresas, otras fábricas en Chile, en Perú, en Costa Rica, en Brasil y acá en Argentina, en Capital Federal y en Catamarca. En los años 90 era el apogeo. Todo el mundo quería tener su CD. Luego comenzamos con la fabricación del disco virgen. Fuimos la primera fábrica en América en hacer un DVD, allá por el año 95. Y todo eso fue llevándose en el ciclo de la vida del disco. El disco se fue quedando a nivel nicho de lo que es hoy el mercado y resurgió el vinilo. Nosotros hace un año y medio montamos una planta de vinilo, trabajando hoy, gracias a Dios, en tres turnos, exportando el 95% de la producción, con muy buena calidad y muy buena aceptación en el resto de los países. El activo más importante que tiene la empresa es la gente, porque no habría crecimiento de la empresa si la gente no te acompaña. Y nosotros tenemos empleados que hace 25 años, desde el inicio de la empresa, que están con nosotros. Y es muy lindo cuando una persona hasta se jubila de la mano tuya, porque significa que a lo largo de su vida laboral te acompañó y te hizo crecer y te hizo proyectarte. Lo primero que hicimos nosotros para tener competitividad es tener la gente muy capacitada, tener las máquinas aptas y con mantenimiento continuo para que no se produzca ningún desperfecto y después trabajar en forma continua todo el tiempo como para poder ser competitivos. Dentro del proceso de reconversión siempre apostamos a ser pioneros en todo lo que tiene que ver con inversiones. Por eso montamos la planta de vinilo. Y hoy lo que nos está dando un gran impulso son todas las exportaciones que estamos haciendo. La realidad es que encontrar productos nuestros cuando vos sabés que el esfuerzo y las horas que te demandó proyectar una inversión, proyectar la instalación de una planta y llegar a desde nada, desde cero, desde la materia prima, el producto terminado, en los distintos bocas de venta, en los distintos países del mundo, la verdad que es muy, muy gratificante. Más cuando vos lees que dice Industria Argentina y sabés que es fruto del esfuerzo de lo que hiciste vos acá en tu país.